¿Qué tal? Soy Mario López Espinosa, director de IDEC, Innovación para el Desarrollo Equitativo. Es para mí motivo de particular satisfacción dirigirme a usted, don Juan Manuel Carreras López, en su calidad de gobernador, para hacerle llegar un mensaje y una propuesta sobre la necesaria y a mi juicio impostergable internacionalización de México, y en particular de San Luis Potosí. En mi ya extensa trayectoria de ejercicio profesional, la internacionalización ha sido cada vez de mayor importancia y de mayor preocupación para mí. De hecho, el comercio internacional y las relaciones económicas de México en el exterior, debo reconocer que son ambas dos de mis grandes pasiones. Se inició todo hace ya muchos años. De hecho, mi formación profesional se sustenta en la economía y el comercio internacional. Pero me adentré en serio desempeñando el cargo de director del Centro de Estudios de Comercio Internacional del entonces Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Más tarde, como creador de la primera licenciatura y la primera maestría en Comercio Internacional en México, ambas en el Instituto Politécnico Nacional. Pero sobre todo, durante los años que actué como consejero comercial de México en Italia y que tuve el privilegio de acompañar, de conocer con cierta profundidad cómo se dio el proceso de internacionalización de Italia como parte integral del proceso de integración de Europa. Más adelante, en Nacional Financiera, como gerente de organismos internacionales, subdirector de proyectos con financiamiento externo, director de desarrollo de la microempresa, representante de Nacional Financiera en Europa y en paralelo consejero financiero de la Embajada de México en el Reino Unido, me dieron la oportunidad de profundizar mucho más en las diversas vertientes de la internacionalización. Tuve también ocasión de conocer, de interactuar e incluso de entablar cierta amistad con algunos de los principales expertos, de los más reconocidos especialistas en el tema de internacionalización en Europa. Finalmente, 10 años colaborando con la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, me permitieron complementar mi formación sobre este tema que, en mi opinión, cobra cada vez mayor relevancia y trascendencia en el mundo. En la actualidad, señor gobernador, yo estoy convencido de que la internacionalización podría, quizás debería, desempeñar un papel estratégico en la reactivación de la vida económica de México y en la superación también de los diversos estragos que ha causado a México la terrible pandemia del COVID-19. Estoy cierto de que será un gran desafío, pero también creo que será una extraordinaria oportunidad para un gobernador decidido a trascender, decidido a construir una nueva realidad y una mejor perspectiva de desarrollo económico y social para su gente y para su Estado. Es por ello, señor gobernador, que me he permitido formular cuatro reflexiones que atentamente le invito a considerar y le hago llegar seis propuestas de acción de fomento concretas, específicas, con el fin de contribuir al proceso de internacionalización de San Luis Potosí. Espero que si la internacionalización la incorpora usted como parte integral de su estrategia de fomento al desarrollo, espero sinceramente que esta iniciativa pueda resultarle de alguna utilidad. Esta es la única razón que me mueve para molestarle.
Quiero agradecerle el que haya dispuesto de su valioso tiempo para escuchar estas propuestas, que solo aspiro a que puedan resultarle de utilidad. Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo. Le reitero mi agradecimiento. Hasta pronto, señor Gordo. La primera de las reflexiones es que los estados de la República Mexicana se han rezagado en el mundo en materia de internacionalización. Esto es indudable. Una simple comparación con las principales economías exportadoras o internacionales del mundo sería injusto. Pero vale la pena hacer un análisis comparativo con un país como España, que por ahí de los 80 era un país más cerrado que México, menos abierto, digamos. México tenía ya 18 consejerías comerciales en el exterior y España no llegaba a 6. ¿Qué sucedió en todos estos años y qué sucede ahora en España? Veamos, en Andalucía, con 8.4 millones de habitantes, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior dispone de 37 oficinas de promoción de negocios y antenas en África, América, Asia y Europa. Una población, cierto, ni siquiera cercana al Estado de México, con 13 millones. Cataluña, con 7.6 millones de habitantes, más similar al Estado de México, tiene 40 oficinas en el exterior para promover la comercialización y la inversión en 110 países. Jalisco tiene 6.3 millones de habitantes. El Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, con 2.4 millones de habitantes, dispone de una infraestructura exterior con presencia en 18 ciudades de 15 países diferentes de Europa, África, Asia y América. ¿Qué pasa con todas las demás? Veamos. Asturias. La comunidad autónoma de Asturias, a través de Asturex, tiene 81 oficinas en el exterior y tiene 1 millón de habitantes. Más o menos lo que tiene Tlaxcala y Aguascalientes. La comunidad de Aragón, con 1.3 millones de habitantes, tiene 45 oficinas en el exterior. Tamaño de Querétaro y Durango. Extremadura, con Avante, tiene 15 oficinas en el exterior y tiene 1 millón de habitantes, igual que Tabasco. La comunidad de Murcia, a través del Instituto de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región, mantiene 20 oficinas en el exterior, tiene 1.5 millones. Parecido a Yucatán y Morelos. Castilla-La Mancha, con 2 millones de habitantes, su Instituto de Promoción Exterior tiene 19 oficinas en el exterior. Hidalgo, San Luis Potosí serían similares. La Comunidad de Valencia, con 800 mil habitantes. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene 25 oficinas en el exterior. Su población es semejante a la de Nayarit, Quintana Roo. Islas Canarias, con Proexca, con 2.4 millones de habitantes, tiene 17 oficinas en el exterior. Población como la de Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas. País Vasco. Tiene 2.2 millones de habitantes y tiene 13 extraordinarias, conozco algunas de ellas, extraordinarias oficinas de promoción del comercio exterior en 13 países. Cantabria y Navarra, con 600 mil habitantes, lo que tiene Colima y Campeche, tienen 6 oficinas en el exterior cada una.
¿Qué sucede en México? Bueno, cada estado de la República sabe qué es lo que ha hecho en términos de presencia en el exterior. Esto, desde luego, es además de lo que el gobierno nacional de España, de la red de oficinas económicas y comerciales de España en el exterior, 98 oficinas de 77 países, muy bien montadas, por supuesto muy superior a lo que tiene el gobierno federal de México en el exterior. Es solo un ejemplo. La segunda reflexión es respecto a la balanza estatal de pagos. La mayoría de los países avanzados, sobre todo los que tienen un dinamismo significativo en materia de comercio exterior, de inversiones del exterior, mantiene una balanza estatal de pagos, es decir, registra el flujo de recursos que ingresan y egresan al Estado. Recursos que no solo provienen del exterior, sino que pueden provenir de algunos otros estados del propio país. Estos son los recursos que entran y salen al Estado. En una inversión, por ejemplo, se refleja la balanza de pagos en las donaciones externas, si es que las hubo, en las remesas que aportan connacionales en el exterior, las aportaciones de capital externo, si los socios que no toman recursos dentro del Estado, sino que los traen de fuera e ingresan los recursos para invertirse. Los recursos de crédito, créditos obtenidos con instituciones fuera del Estado. La exportación obviamente genera un ingreso de recursos, de divisas y de recursos al resto de los estados. La sustitución de importaciones tiene un efecto similar a la exportación, ahorra la salida de recursos. Es como si fuera un ingreso, por eso se registra en esta columna. Los recursos que provienen del turismo del exterior y del turismo fuera del Estado. Turismo nacional que viene de fuera del Estado. Ellos lo registran. Y de esta misma manera registran en contrapartida una columna de egresos. Con la importación de bienes de capital, sobre todo, pero también de todo tipo de productos. Productos terminados, de productos finales, de productos intermedios, insumos, generan una salida de recursos en su pago. La importación de servicios provenientes de fuera también. Luego esos créditos que primero ingresaron, después habrá que amortizarlos y habrá que cubrir el servicio de la deuda y son recursos que salen del Estado. La remesa de utilidades de las inversiones de fuera en el Estado, en su momento, van a salir. O van a ir saliendo a través de utilidades. Las inversiones que los propios ciudadanos del Estado realizan fuera del Estado, en el exterior o en otros estados de la República. Esto genera un flujo de egreso. Y el turismo también, es decir, la actividad turística que realizan los ciudadanos del Estado en otros lugares, cualquiera que sea. Bueno, en este caso está muy claro que los proyectos de inversión productiva, el análisis de la balanza estatal de pagos permite evaluar cuál puede ser la prioridad que puede tener esa inversión para el Estado. Porque si el ingreso de recursos en un determinado periodo, razonable por cierto, mientras más pequeña la inversión, más corto el periodo, obviamente. Pero si el ingreso de recursos termina siendo superior al egreso de recursos, se impulsará el desarrollo local, sin lugar a dudas. Si por el contrario el ingreso de recursos es inferior al egreso de recursos, habrá mayor pobreza. No es posible detenerla. Habrá mayor pobreza porque se reduce el circulante monetario. En el primer caso, aun cuando el proyecto de inversión no sea muy exitoso y la rentabilidad no responda a las expectativas, si el ingreso es superior al egreso en los recursos, se impulsará el desarrollo local.
En otros casos donde el proyecto de inversión tiene una extraordinaria rentabilidad, es un éxito el proyecto, pero provocó que el ingreso de recursos fuera inferior, que el egreso se va a contribuir a generar mayor pobreza. Esto es incuestionable y vale la pena tenerlo muy en cuenta al evaluar la inversión que proviene de fuera del Estado. El tercer caso sería el caso de México, la tercera reflexión. México. México mantiene una frontera de casi 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Es decir, con la principal economía y el principal mercado del mundo. Cualquier otro país que quiere mantener comercio exterior, con excepción de Canadá, pero cualquier otro país, sobre todo países en desarrollo, que quieren establecer una relación de comercio exterior con Estados Unidos, tienen que cruzar un océano o 15.000 kilómetros de distancia. Todos los países del mundo quisieran tener una frontera de estas dimensiones. Interrumpo brevemente para hacer referencia a una anécdota particular que tiene que ver con este tema. Estábamos en Madrid, acompañaba yo a José Ángel Gurría, en aquel entonces subsecretario de Hacienda y ahora, por los últimos 15 años, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Lo acompañaba yo en una misión de renegociación de la deuda externa. Al final, la delegación española, presidida por su ministro de Relaciones Exteriores, don Rafael Solana, nos ofreció una cena. Hubo una plática, una charla al final, y al terminar, Gurría comentaba que México mantiene una frontera de cerca de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Para ponerlo en proporción, dijo él, es la distancia que existe entre Barcelona y Moscú. Y notamos que la reacción de todos fue realmente sorpresa. Se voltearon a ver entre sí. Al terminar, el propio ministro sí dijo, Gurría, quiero reconocer mi ignorancia. Yo no sabía o no tenía presente que México tiene una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. 3.200 kilómetros con la principal economía del mundo, con el principal mercado del mundo. Usted no sabe, dijo, lo que los españoles seríamos capaces de dar por tener no una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos, de 100 kilómetros. Y Gurría le respondió, nosotros también, ministro, nosotros también. Y dijo, bueno, claro, se rieron todos. Y él dijo, bueno, sí, claro, debe tener sus implicaciones delicadas, a veces serias. Sí, es cierto, se quedó pensando y dijo, no, ¿sabe qué? Me retracto. Definitivamente me retracto. Yo no quisiera que España tuviera una frontera con Estados Unidos, ni siquiera de 100 kilómetros. Pues nosotros la tenemos de 3.200 y va a perdurar por mucho tiempo. En esta frontera se dan 135 millones de cruces fronterizos, es decir, 60.5 millones de visitantes de Estados Unidos cruzan la frontera año con año. En cuanto llegue a concluir pues toda la terrible pandemia, se volverá a reanudar y volverá a darse este flujo de visitantes de 60.5 millones de personas de, para nosotros, elevado nivel de ingresos que cruzan con la intención de consumir algo, de comprar algo, de tomar algo, de comer algo. 60.5 millones de visitantes. No me estoy refiriendo a los 12.5 millones de turistas de Estados Unidos y Canadá que vienen a todo el país cada año. Estos son los visitantes que cruzan diariamente. Pues México tiene otro factor todavía más impresionante. En Estados Unidos radican 42 millones
de personas de origen mexicano en primera y segunda generación. 42 millones de connacionales. Es impresionante. Con un poder de compra que en la OIT estimamos fuera entre 4 y 5 veces superior a los 120, al poder de compra de los 120 millones de mexicanos que estamos estrada. Y la explicación de por qué esta proporción, esta relación, es que el caso de México es una gran pirámide donde el 70% de la población, quizás un poco más, quizás un poco menos, carece de un poder de compra efectivo. Tiene un poder de sobrevivencia, pero no un poder de compra como para activar los mercados. En cambio, los 42 millones de connacionales tienen definitivamente un nivel de ingreso correspondiente a clase media, media baja, media alta en Estados Unidos. Para nosotros sería clase media, media, media alta. 42 millones con un gran poder de compra. Un mercado nostálgico y un mercado solidario dentro de la principal economía del mundo. México dispone de un caballo de Troya en el principal mercado del mundo que sin duda ha sido desperdiciado. Esta es una reflexión que debe hacerse. La cuarta reflexión tiene que ver con la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿El por qué? Bueno, en términos de número de empresas, aquí están las cifras de INEGI. Son 98-99% son micro y pequeñas empresas. El 1% son medianas y realmente ni siquiera llega a un 0.5% el número de empresas grandes, en cuanto al número de empresas. Pero en términos de generación de empleo, las micro y pequeñas aportan el 70%. Son datos del 2019. 70%. 10% más, agreguen, de las medianas. Dice que las grandes aportan solo el 10%. De la generación de empleo del país. Y esto se va a agudizar seriamente con la pandemia. Sin número de empresas, van a convertirse en medianas. Y las grandes empresas están ya en la búsqueda de acelerar ese proceso de sistematización, de automatización, de robotización, de innovación tecnológica que se sustente en el concepto de productividad, de producir más y mejor, con menos trabajadores y menos empleados. En ninguna parte del mundo las grandes empresas son la solución del empleo. En ninguna. Ni en Estados Unidos. Cada vez lo serán menos. Es obvio. Nadie puede frenar la impresionante innovación tecnológica que va en este sentido. Empuje en este sentido. Entonces, es necesario que los gobiernos estatales respalden significativamente a sus micro, pequeñas y medianas empresas. Porque primero van a resistir la competencia de la importación. Obviamente, con la pandemia, cuando se reactiven las economías, se habrá dado una contracción de la demanda local. Y van a buscar desesperadamente esa demanda en todos los demás países de la Tierra. Así que la competencia de importación va a aumentar sensiblemente para México, para las MIPES, la van a tener que afrontar las MIPYMES. La oferta de las grandes empresas también, si se reduce su competencia, lo que harán será desplazar, o buscarán desplazar la oferta de las micro, pequeñas y medianas empresas. Que también que tendrán que luchar contra la producción y el comercio informal, que habrá también de incrementarse como resultado de los efectos de la pandemia. Es indispensable. Va a haber una lucha fratricida que puede tener terribles consecuencias en materia de empleo. Es indispensable redoblar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. El apoyo en la internacionalización. Esa debiera de ser
probablemente su mejor estrategia de defensa. La otra cuestión es que cuando un competidor nacional decide convertirse en un emprendedor internacional, adquiere significativo incremento en su capacidad de competencia. Y lo primero que hace es voltear dentro de su mercado y desplazar a aquellos emprendedores que no tuvieron la visión de aceptar la internacionalización oportunamente. Se convierten en peligrosos adversarios los emprendedores internacionales para los propios administradores de micro, pequeñas y medianas empresas que no incursiona en la actividad internacional. Las propuestas para contribuir al impulso de la internacionalización de su estado, señor gobernador. En primer término, es necesario otorgarle un carácter estratégico a las importaciones. Tan importante exportar es exportar bien como importar bien. En buenos términos, en buenas condiciones. Es necesario instrumentar una estrategia de respaldo técnico a las micro, pequeñas y medianas empresas de su estado para que realicen bien las importaciones. Es necesario apoyarlos para que logren la consolidación de sus requerimientos para efectuar importaciones de manera conjunta, incrementando su capacidad de negociación. Requiere de un apoyo y de un impulso gubernamental para que actúen en este esfuerzo colectivo las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad. A través de la importación estratégica, estas empresas pueden importar nuevos diseños que pueden combinar con la capacidad de diseño y de expresión cultural de México, que es riquísima. Productos de México son extraordinarias, bordadoras, deshiladoras, tejedores, herreros, en fin, extraordinarios, de una gran competitividad internacional, pero de pésimos diseños. Y a través de la importación puede allegarse estos diseños del exterior y combinarlos con su propia expresión cultural. Y esto les permitiría incrementar significativamente su capacidad de competencia internacional. Se utilizan los dos elementos. La importación de estrategias promocionales. Es necesario ayudarlos para que conozcan cómo se promueven en el mundo sus productos y para que incorporen ideas, sí, soluciones, propuestas, para que enriquezcan esta capacidad de diseñar una buena estrategia de promoción comercial, tanto dentro del Estado como fuera del Estado y como fuera del país. Es clave. La segunda se refiere al fomento a la importación desde el exterior como factor estratégico de las exportaciones. En realidad, en el comercio exterior, lo verdaderamente relevante es la importación. La exportación en última instancia no es sino la respuesta logística a una decisión de importar. Si no se importa, no hay exportación. Por lo tanto, es necesario fomentar la importación desde el exterior para promover la exportación de los productos de la entidad. La exportación del Estado puede ser como en España, la exportación de todo lo que va fuera del Estado. Todo eso lo llaman exportación a nivel estatal. ¿Qué va al Estado vecino? Eso es exportación, en última instancia. Cuando se importa un producto de fuera, pues lo mismo da que se importe del Estado vecino a que se importe de Francia o de Corea del Sur. En última instancia va a contribuir a generar empleo en el Estado vecino o en Corea del Sur. Es ahí donde va a contribuir a generar actividad económica, no dentro del Estado. Lo mismo es con la exportación estatal. Todo lo demás
tiene las ventajas de ser una exportación, aun cuando vaya a los propios estados de la ciudad, del país. Si los administradores de micro, pequeñas y medianas empresas continúan simplemente adquiriendo productos que vienen de fuera o vendiéndole a quien los va a llevar al exterior del estado, la verdad no está haciendo una exportación, está haciendo una deportación de productos. Cuando le dejan de comprar, se perdió el flujo. No conoce el sistema de distribución después de su estado. Los países y estados verdaderamente exportadores son aquellos en que sus emprendedores deciden no esperar en forma pasiva que les vengan a comprar o que les vengan a vender. Así que hay que salir a comprar y hay que salir a vender. La exportación efectiva y permanente solo se registra en los casos que las empresas se instalan en el exterior y desde ahí realizan y controlan la importación de sus productos. Es necesario tener presencia en los mercados del exterior, a donde se pretende hacer llegar los productos elaborados dentro de su estado. Los hombres y mujeres de empresa que demandan los países y los estados son aquellos capaces de concebir al mundo como su mercado y también como su fuente de suministro, de equipo y de insumos. Esos son los emprendedores que tienen que respaldarse. Una tercera propuesta de acción es la de concertar alianzas estratégicas de colaboración y comercio recíproco con gobiernos estatales de otros países. Con gobiernos estatales o con el equivalente, con comunidades autónomas, sería en el caso de España, lo que corresponda. Y consiste en lo siguiente. Imaginemos dos casos. Gobierno estatal de Puglia en Italia y el gobierno estatal de Guerrero en México firman un acuerdo de colaboración y comercio recíproco mediante el cual el gobierno estatal de Guerrero se compromete a promover, a impulsar la producción de Puglia y su comercialización en el mercado local de Guerrero. Son producciones de micro, pequeñas y medianas empresas que provienen de Italia, de Puglia. ¿Y por qué lo van a promover? Porque el gobierno estatal de Puglia asumirá el compromiso similar de promover la comercialización de los productos de Guerrero en el mercado local de Puglia. Se establece, por supuesto, que el gobierno estatal de Guerrero sabe mucho mejor cómo promover, cómo impulsar, a quién contactar dentro del mercado de Guerrero, para que se comercialicen bien y ampliamente los productos italianos de Puglia. Y por supuesto, que a su vez el gobierno estatal de Puglia sabe mucho mejor cómo hacerlo en Puglia. Los productores quizás no tienen idea ni dónde está Puglia, los de Guerrero, y los de Puglia no tienen idea de dónde está Guerrero. Pero esto puede activar un verdadero comercio recién. Las bases serían las siguientes. Habría una cláusula de equilibrio bilateral, es decir, asumen el compromiso de buscar ese equilibrio bilateral los dos. De tal suerte que si durante un periodo que van a acordar, que puede ser 3 meses, 6 meses, lo que sea, se hace un corte y resulta que durante ese periodo Italia ha adquirido más productos, o el Estado en Italia, Puglia, ha adquirido mayor volumen y valor de productos procedentes de Guerrero que los que ha hecho Guerrero de Puglia. Entonces el gobierno de Guerrero se compromete a poner en operación un plan especial para buscar el equilibrio bilateral, para incrementar las adquisiciones de Puglia en su estado. Y viceversa, si fuera al revés, los de Italia son los que se comprometen a realizar un esfuerzo especial de promoción para buscar equilibrar esa balanza comercial entre los dos estados. El gobierno del estado, los gobiernos estatales y municipales, dependiendo de dónde se localice la producción,
que es la que va a participar en este comercio exterior, por supuesto que tiene una infraestructura ya de por sí extraordinaria para poder promover. Y las oficinas públicas pueden hacer exposiciones en ambos casos, a nivel estatal y municipal, de los productos de Puglia. Lo mismo pueden hacer los italianos allá con los productos de Guerrero. Y puede buscarse un respaldo complementario del sector privado. El gobierno estatal puede hablar con los empresarios, los industriales, para pedirles que colaboren en este esfuerzo, porque este esfuerzo va a contribuir a generar la exportación de productos de su estado. Se puede hablar con los comercios para que otorguen incluso un trato preferencial, para que hagan un esfuerzo especial por comercializar los productos provenientes de Puglia. Así lo harán también ellos con los productos de Guerrero. Se puede invitar a colaborar a los medios de comunicación local para que promuevan, para que exhorten, para que traten de persuadir a los consumidores locales de darle preferencia a los productos que vienen de ese aliado estratégico en el exterior que a su vez está promoviendo la comercialización de los productos del Estado y están contribuyendo a generar empleo en el Estado y vida económica y actividad económica en el Estado. Los consumidores pueden tomar conciencia de que es mucho más importante para ellos adquirir un producto que viene de Puglia a un producto que viene de cualquier otra parte del mundo, que no significa nada. Y luego, pues se puede ampliar. ¿Cuántos gobiernos estatales hay en el mundo? Se puede concertar con todos los gobiernos estatales del mundo un acuerdo similar. Lo cual cada vez será pues, más fácil, porque si se promueve los productos de Puglia, después hay que incorporar los productos de Mendoza, de Argentina, de un otro estado. Bueno, pues el mismo esfuerzo promocional lo hace para los productos de ambas procedencias. Y esto permite establecer convenios, acuerdos de hermanamiento real, efectivo, con otros estados del mundo. La cuarta propuesta de acción es la de impulsar la formación de centros estratégicos de promoción comercial internacional. Es necesario impulsar este tipo de centros, de tiendas, de centros comerciales, de promoción comercial. ¿Dónde? Bueno, obviamente, ahí, donde llegan los 60.5 millones de visitantes cada año, en la zona fronteriza, a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera con la principal economía del mundo. Y ahí se presentará la oferta estatal de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes no necesitan apoyo, ellas tienen su propia estrategia. Pero también se pueden incluir ahí la oferta de los aliados estratégicos, con lo cual se incrementa el interés de los estados de otros países por hacer un acuerdo con el Estado en México, que va a tener un punta de lanza en la frontera para que se comercialicen los productos que vienen de su estado. Esto lo hace doblemente atractivo. Ahí van a depositar todos los productos en consignación para que esta red de tiendas, de centros comerciales, pueda llegarse a formar verdaderos centros comerciales para comercializar los productos de su estado. Y puede impulsar también la participación de jóvenes de su estado que se vayan a establecer ahí para que ellos sean quienes comercialicen. Quienes se hagan cargo de estas tiendas, pueden crearse cooperativas de comercialización. Y puede apoyárseles con un ingreso base, con una infraestructura, con un compromiso de que conforme la Comisión por Comercialización vaya generándose, incrementándose, se irá reduciendo ese ingreso base hasta desaparecer. Y también podrán comprometerse a hacer la adquisición o la requisición de la infraestructura de comercialización, de local comercial, que en una primera fase es el Estado quien tuviera que invertirlo. Pero lo recuperaría, porque el otro se obligaría a destinar, no sé, un 5, un 10% de sus utilidades
de las ganancias de todos ellos para ir adquiriendo la propiedad del centro comercial. Y ese recurso se usará para abrir otras tiendas más. Son 3.200 kilómetros de frontera. Y todos estarían promoviendo la comercialización de los productos de su estado. Pero podría ser también que la iniciativa de acción conjunta entre gobiernos estatales, pueden juntarse 3-4 gobernadores y decir, bueno, ¿por qué no ponemos juntos ese centro comercial o esa unidad comercial en la frontera? Compartimos los gastos, enviamos nuestros propios jóvenes egresados universitarios para que se instalen allá y comercialicen los productos de los 4 estados. Y vamos a compartir los gastos promocionales, tiraremos a todo Estados Unidos, a los 42 millones de origen mexicano que pueden acudir ahí, porque van a encontrar los productos de esos 4 estados. Y esto abarataría significativamente el costo de la acción promocional, incrementaría el flujo de visitantes procedentes de Estados Unidos. La quinta propuesta sería la de promover y respaldar la formación de complejos productivos binacionales con sustento en la metodología IDEC, Innovación para el Desarrollo Equitativo. En la metodología IDEC, se trata de que productores de bajos ingresos que trabajan en talleres productivos informales constituyen, a su vez, una sociedad cooperativa de producción que va a través de la cual van a participar en la economía formal. Es a la que le van a facturar las adquisiciones, es la que va a facturar las ventas. Por otra parte, en paralelo, jóvenes universitarios de diversas disciplinas formarían organizados en 5 divisiones: vinculación institucional, competitiva productiva, promoción comercial, administración, finanzas y diseño, formarían su sociedad cooperativa de gestión empresarial. Formadas ambas cooperativas, conciertan entre sí una alianza estratégica de división del trabajo y acción conjunta. Las dos cooperativas llevan a cabo esta división del trabajo. Los productores se dedican a producir, que eso es lo que saben hacer y lo hacen muy bien, y los jóvenes universitarios realizan las acciones de gestión empresarial. Comparten responsabilidades, comparten objetivos, son socios de la iniciativa, pero además comparten los ingresos. Y los ingresos de operación, de acuerdo con la metodología, invariablemente, en todos los casos, se distribuyen en una relación de 75% para los productores y 25% para los universitarios. Es decir, una vez definido la venta de un producto, cuáles son los costos y gastos asociados, el diferencial con el precio de venta se considera ganancia y se distribuye siempre, invariablemente, en esta proporción. Si los universitarios quieren ganar 1 millón, los productores tienen que ganar 3 millones en este caso. Y es perfectamente equitativo porque se requieren de unos 15, 16 universitarios para establecer una relación con 100 productores. O 30, 32 para establecerla con 300, o 60, 65 para establecerla con 1,000 productores. Y ellos llevan ese 25%, pero en su relación con cada uno de los 1,000 o 300 o 100. En este esquema se incorporan y cierran el triángulo jóvenes de origen mexicano establecidos en el exterior, los dreamers también. Y ellos se hacen cargo justo, participan en el complejo productivo y se hacen cargo de la comercialización de los productos generados en su estado por estos productores de bajos ingresos y comercializados por estos universitarios locales. Ellos comercializan los productos, promueven, realizan la promoción comercial en sus lugares de residencia en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. La idea es que los dreamers formen sus unidades de promoción comercial y concierten alianzas estratégicas con cada uno de los proyectos IDEC que se vayan promoviendo en el estado.
La idea es orientar la exportación hacia los lugares de residencia de nuestros connacionales en el exterior. La sexta recomendación de propuesta de acción es la de otorgar un respaldo financiero preferencial para el establecimiento de unidades de importación y venta de productos locales en el exterior. Estos jóvenes de origen mexicano, de estos 42 millones de mexicanos, hay que respaldarlos financieramente para que establezcan unidades de comercialización, para que abran tiendas, donde el compromiso será que el 60% de lo que comercialicen tendrá que provenir del Estado, de la oferta del Estado. 60, 70, lo que quieran, pero un porcentaje significativo de lo que comercialicen se verán obligados a que tenga procedencia del Estado, así que tendrán que promover la incorporación de nuevos productos, sí, de los productos existentes para que puedan ser comercializados en esas tiendas, y con esto el Estado le abre también opciones de trabajo decente a sus connacionales que se vieron forzados a emigrar al exterior. En este caso, también puede hacerse una iniciativa de acción conjunta entre gobiernos estatales. Puede constituirse un fondo de entre tres estados que van a impulsar la activación de este tipo de comercios en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde quieran, pero con financiamiento de largo plazo en condiciones preferenciales. Son diversos los mecanismos de condición preferencial. No necesitan ni requieren de subsidio, pero puede haber un carácter preferencial. Su encomienda es promueve la importación de productos que procedan, que se elaboren en el Estado. En el Estado de tus padres, en el Estado de tus abuelos. En realidad, las opciones de internacionalización son tan amplias como la imaginación de los verdaderos emprendedores y de los gobernadores como usted, la segunda década del siglo XXI. Le agradezco que haya dispuesto de su tiempo para escuchar estas propuestas. Sinceramente espero que le puedan servir de algo. Muchas gracias, señor gobernador.